Plaza Rosalío, muy buenas noches. Tenemos información de los deportes y hoy es un día histórico en las grandes ligas, en el Big Show. Y es que Shohei Ohtani, el japonés, pues hoy se metió en los libros de los récords. Y es que la superestrella de los Dodgers de Los Ángeles marcó un hito este jueves en el béisbol de las grandes ligas al convertirse en el primer jugador en historia en registrar 50 cuadrangulares y 50 robos en una sola temporada. Ohtani se anotó la marca 50-50 en la MLB con un home run en la séptima entrada del partido de los Dodgers contra los Marlins de Miami. Su segundo home run del partido significó su 50 de la temporada, luego de que dos bases robadas en el mismo juego llevaran su cuenta a 51 robos en esta campaña. En la sexta entrada, el japonés conectó el 49, empatando el récord de más home runs de un jugador de su equipo en una temporada, establecido en 2001 por Sean Green. Una entrada después, lanzó otro, recibiendo una ovación de los aficionados en el Lone Depot Park, allá de Miami, el grande ya Shohei Ohtani, que llega a la marca de 50-50. Hoy arrancó la semana 3 de la NFL, el duelo de los Jets frente al equipo de los Patriotas. Ganaron los Jets, de hecho, hace unos minutos se acabó este juego 24-3, pero vamos a ver los otros encuentros de la NFL. Ahí los tiene en pantalla. El equipo de los Giants estará enfrentando a los Browns. Esto ya es el domingo. Los Osos de Chicago frente a Indianapolis. Houston ante el equipo de Minnesota. Filadelfia ante Nueva Orleans. El equipo de los Chargers de Los Ángeles ante los Acereros de Pittsburgh. Broncos estará enfrentando a Tampa Bay. Green Bay ante Titanes de Tennessee. Las Panteras de Carolina frente a los Raiders de Las Vegas. El equipo de los Dolphins frente a los Seattle Seahawks. Detroit frente a Arizona. Baltimore ante los Cowboys de Dallas, San Francisco ante los Rams, Kansas City el domingo por la tarde-noche estará enfrentando a los Falcons y dos juegos el lunes. El lunes tendremos dos juegos, Jacksonville frente al equipo de los Bills y Washington se estará enfrentando a los Bengalíes de Cincinnati. Así, la semana 3 de la NFL que ya inició y ganaron los Jets en este jueves por la noche. Seguimos con más información, nos vamos con la selección mexicana de fútbol porque hoy se va a conocer el ranking, este famoso ranking de la FIFA, en donde la selección mexicana se colocó por primera vez en casi 2 años por arriba de la selección de Estados Unidos en el ranking de la FIFA y luego de la fecha FIFA de septiembre en el que ganó un juego y empató el otro. En tanto, el combinado estadounidense perdió uno y empató su otro partido en la pasada fecha FIFA. En ambos casos, los juegos fueron contra Canadá y contra Nueva Zelanda. Cabe recordar que ahora México y Estados Unidos se enfrentarán entre sí en la siguiente fecha FIFA en octubre, por lo que pudiera definirse la posición de ambos respecto al otro en la clasificación mundial. La selección mexicana no se encontraba por arriba de Estados Unidos en el ranking desde octubre del 22, cuando el tricolor fue 13 y los de las barras y las estrellas 16 para este ranking de la FIFA del 19 de septiembre. El tricolor se mantuvo en el sitio 17 con respecto a la anterior clasificación, pero fue Estados Unidos el que descendió 2 posiciones tras los últimos resultados. Argentina se mantiene como líder del ranking, seguido de Francia, los últimos finalistas de la pasada Copa del Mundo de Qatar 2022. Ahora México es la mejor selección colocada en esta clasificación por el lado de la CONCACAF. Y nos vamos ahora con los resultados de la Champions de este jueves. Hoy fue el tercer día de enfrentamientos en esta primera jornada. Estrella Roja se enfrentó al equipo del Benfica, ganó Benfica 2-1. El Feyenoord cayó 4-0 ante el Leverkusen. El Atalanta empató a 0 con el Arsenal. El Atlético de Madrid venció 2-1 al Leipzig. Mónaco venció 2-1 al Barcelona. El Brest le ganó 2-1 al Sturm Graz. Fueron los resultados de este jueves para cerrar así la primera jornada de esta Champions League de Europa. Y para terminar, nos vamos con la Liga MX, porque mañana arranca la jornada número 9 de la Liga MX. Es que hemos tenido demasiado fútbol. Y esos son los enfrentamientos a partir de este viernes. Atlas frente al equipo de Querétaro. El Puebla se estará enfrentando al Pachuca. León frente al San Luis. Los Rayados de Monterrey ante el Mazatlán. Necaxa ante el América. Cruz Azul ante Chivas, que podría ser de lo más atractivo para este fin de semana. Pumas estará enfrentando a los Xolos, Juárez frente a los Tigres y Santos Laguna se estará enfrentando al Toluca. De esta manera se disputará la jornada 9 del fútbol mexicano. De los deportes, usted está informado. Regresamos con Rosalío con más información.